Muy buenas a todos, nos encontramos aquí con Moy Posada, el hermano mayor de la Hermandad del Rocío. Estamos aquí hoy, que es jueves 28 de septiembre, víspera de, bueno, de esa previa a la magna de ese viernes 29 de septiembre, donde el sin pecado de la Hermandad del Rocío pues irá primero desde la Bazán hasta la Iglesia Mayor y después de la Iglesia Mayor hasta esta Iglesia Conventual del Carmen, donde le está esperando esta, este estreno magnífico para el sábado 30. Digo, aquí estamos, buenas noches, aquí estamos disfrutando de, las vísperas, de este acontecimiento histórico que estamos viviendo, para nosotros aún más especial por el cambio de casa, que aquí también nos sentimos acogidos, que nos han acogido los padres carmelitas descalzos. Y la Hermandad del Carmen y la Hermandad de Santo Entierro, que aquí estamos haciendo verdadera convivencia, verdadera hermandad. Y nada, aquí pues muy contento por estos días que estamos viviendo, sobre todo con el estreno de esta restauración y enriquecimiento de la carreta del Sin Pecado. Y nada, preparándolo todo para mañana, para el rosario, el traslado primero desde la Sagrada Familia hasta la Iglesia Mayor y el posterior rosario de antorcha con las restantes hermandades que nos van a acompañar. Un estreno de una carreta que ha sido restaurada, que ha sido remodelada, que bueno, que ha tenido a los rocieros este verano bastante ocupados, ¿no? A lo mejor han quitado horas de playa, horas de disfrute, para poder contemplar hoy lo que estamos contemplando aquí, ¿no? Efectivamente, antes, fuera de cámara, lo comentábamos. Llegamos de camino el miércoles 30 de mayo y el jueves 1 de junio estábamos desmontando la carreta. Y desde ahí, todas las tardes, parábamos los fines de semana, todas las tardes hemos estado interviniendo con la carreta y bueno, ha sido un verano agotador, pero muy muy reconfortante y bueno, ahora se ve recompensado todo ese esfuerzo que hemos hecho durante el verano de la mano de Antonio Luque Cambo y de Miguel Ángel Cuadro, que ellos han sido los que han llevado la batuta en todo el tema, de sobre todo Antonio con el diseño y Miguel con la orfebrería. Pero bueno, se le ha hecho un resanado completo a la carreta, ya no solo lo visual y estético que podemos ver, sino internamente, todo a nivel estructural, se ha resanado completamente la carreta, que le hacía falta. Y bueno, aquí está el resultado de esos meses de verano. Pues un resultado magnífico que seguro que todos los que vengan a la isla van a poder disfrutar con, bueno, con una participación en la Magna Mariana, que bueno, la Magna en sí es histórica, pero además que el Sin Pecado del Rocío esté presente, además abriendo el cortejo, pues también es muy destacable respecto a lo mejor otras Magnas Marianas que se han vivido en la provincia y en Andalucía. Efectivamente, así cuando el propio Consejo de Hermandades anuncia el tema de la Magna Mariana y nos invita a participar, para nosotros es una oportunidad. Nosotros salimos el día de la salida de la hermandad, es un lunes, día laborable, y para nosotros es una oportunidad la magna, porque incluso se puede dar la circunstancia de que muchos cañadillas no conocen la hermandad de San Fernando en San Fernando. Van al Rocío, la ven, pero la procesión que hacemos de ese día de salida de la hermandad, a ser un día laborable, pues puede ocurrir que muchos cañadillas no lo han visto aquí por las calles de San Fernando. Y bueno, pues la magna es una oportunidad y así nos lo tomamos. La Junta de Gobierno, la que encabezo, nosotros no llevábamos el proyecto de la carreta. Y cuando sale la magna, pues bueno, pues se cambian los planes, nos sentamos y vemos que es una oportunidad para acometer ese proyecto que estaba aprobado, que estaba ahí en stand-by y que bueno, que anteriormente las distintas juntas habían estado intentando y bueno, se han sumado los esfuerzos de todos los hermanos y aquí está, aquí la tenemos. Una carreta que bueno, que además de que el estreno es histórico, que sea el estreno de que salga desde la Iglesia Conventual del Carmen, una hermandad del Carmen y una hermandad del Rocío, que bueno, que además este año como que si ya había lazos entre sí, porque el Sin Pecado de la Hermandad del Rocío, el Sin Pecado marrón carmelitano, pues además este año con la visita del Carmen primero a la Iglesia de la Bazán, ese hermanamiento con el escapulario peregrino, además
vivir estas previas junto a la Hermandad del Carmen, también a la Hermandad de Santo Entierro, que veíamos su hermano mayor pasar por aquí antes, que también están preparando la salida. Está a lo mejor en cámara no se ve, por aquí detrás sí se ve a lo mejor hermano Rociero, pero está toda la iglesia pues moviéndose, trabajándose. Pues como decía, ese hermanamiento carmelitano, rociero, pues se está como enlazando más con esta magna, ¿no? Efectivamente. Llevábamos un año de unión, de convivencia, tanto la Hermandad del Carmen con la Hermandad del Rocío, y esto aún más nos está haciendo mayor convivencia, mayor hermandad entre ambas corporaciones, y están siendo días muy bonitos, muy bonitos. Para nosotros la magna siempre lo recordaremos, porque tanto la mañana que viviremos, Dios mediante, el Rosario de Antorcha, ese traslado del Sin Pecado, que vendrá desde la Bazán, traerlo hasta aquí, hasta el Carmen, portado a pie por sus hermanos, y luego salir de aquí el día de la magna. La verdad que serán días para recordar. Pues eso esperamos, y además desde Isla Pasión pues lo retransmitiremos y lo viviremos en directo junto a todos los rocieros y todos los devotos a María. Que vaya todo muy bien hoy, mañana, el sábado, y que disfrutemos también de la Virgen del Rocío, de ese Sin Pecado isleño por las calles de la isla. Muchísimas gracias. Y nada, aunque estemos pensando en el sábado, nosotros continuaremos el domingo, porque el domingo además el Sin Pecado se recoge en la capilla de Veracruz, y el domingo será trasladado desde la capilla de Veracruz hasta la parroquia de la Sagrada Familia. O sea que tenemos el fin de semana magno. Pues mira, yo ese detalle del domingo no lo sabía, me estoy enterando ahora. O sea que, pues nada. Tenemos el traslado y es un fin de semana magno. Pues nada, pues viernes, sábado, domingo, los rocieros de la isla pues estarán presentes en San Fernando y en la magna Mariana, Reina, María Reina de la Salvación.